Ha habido, como hemos visto durante estas últimas semanas, mucho ruido en torno al proyecto educativo de este Gobierno. ¿Y sabéis por qué? Pues porque limita privilegios, porque elimina guetos y porque devuelve a la educación pública, y lo digo con mayúsculas, a la educación pública, el papel protagonista que nunca debió perder. Hoy, simplemente un dato, 9 de cada 10 niños sin recursos están escolarizados en la escuela pública, pese a que esta, la escuela pública, instruye el 67,1% del total del alumnado. Y los socialistas lo tenemos claro, la educación pública no es un negocio, es un derecho. Nunca nos vamos a cansar de defenderlo. Si nos fijamos y echamos la vista atrás, esto ya sucedió con Maraval como ministro de Educación y con Felipe González como presidente del Gobierno, que soportaron las peores descalificaciones cuando promovieron una auténtica revolución educativa de la ley del derecho a la educación. Hoy defendemos lo mismo que entonces, una educación pública, moderna, inclusiva, de calidad, que no deje a ningún niño, a ninguna niña atrás, como en el resto de países europeos. Una educación pública, moderna, inclusiva, de calidad, que no deje a ningún niño, a ninguna niña atrás. Porque la educación, insisto, es clave para romper ese círculo de la pobreza infantil que sufrimos en nuestro país, donde el 27,4%, no lo olvidemos nunca, de los menores se encuentran en riesgo de exclusión social. La educación es la principal herramienta que tenemos los socialistas para vencer a la injusticia social. Pocos sitios hay donde podamos ser más iguales que sentados en un aula. Nuestra educación pública es nuestro principal motor para transformar esa realidad.